estamos a matar todavía medicina para serpentes. Para serpentes. Sí. Os índios começaram a usar, aí descobriram que era a medicina da, da picada de serpente. Então foi assim que os índios foram descobrindo? Foram descobrindo através dos animais. Né? A floresta divide como uma família, entendeu? Tem um, tem um presidente da comunidade, né? Se tu queira estar de mal com um amigo, tem uma reunião, todo mundo não te pode. Não te pode ninguém ficar de mal um pouco. Tiramos as casas e nos vamos a meter em la selva. Esta zona, los delfines rosados, que son típicos de este lugar, se meten por dentro de la selva que durante el resto del año está seca. Hoy vamos a descubrir uno de los pocos lugares vírgenes que quedan en el planeta. La selva del Amazonas. Mi padre era indio, mi padre. Mi mamá no. Mi padre era de una tribu que se llama Arara. Mi mamá casó con él. Quando minha mãe casou, eu estava 13 anos. Teve 21 filhos. Na época da borracha na Amazônia, o patrão pagava a passagem de Brasil. Retorno não tinha como mais retornar. Tinha que retornar. Viver de pé, tranquilo, né? Isso que é importante para gente. Mas viver feliz, está tudo bem. Né? Festejando los 10 años de Enfoco, vamos a recordar algunos de nuestros ciclos. Esto hacíamos en el año 2011. La fiesta del salchichón. Una fiesta muy rara donde 600 hombres se encierran durante 48 horas a comer y tomar sin parar. Y donde las mujeres no están permitidas. Hace un esfuerzo. Es agua, agua. ¿Y qué tal? Acá hay que venir a tomar vino. La degustación no solo de la comida, sino la bebida. Es fundamental, pero que siempre con responsabilidad. Porque yo voy yendo para allá, voy a comer un poquito y ya vuelvo. Como hay que empezar, todos somos dos. We'll be right back.
Este es un viaje que nos va a llevar a conocer lo más profundo de nuestros sentimientos. Seguramente nos vamos a sentir identificados con alguna de estas situaciones. Por un lado, los seres humanos siempre estamos buscando mejorar y tener mayores comodidades. Por el otro, las ciudades que permiten estas comodidades cada vez avanzan más sobre la naturaleza. Y es justamente la naturaleza la que en definitiva nos termina dando las materias primas para que nuestra civilización avance cada vez más. Estamos en lo más profundo del continente americano, en uno de los pocos lugares que todavía quedan vírgenes en el planeta, donde se instaló una ciudad que paradójicamente se terminó convirtiendo en un polo industrial que produce tecnología y todas esas comodidades que buscamos en las grandes ciudades. Esta es una lucha permanente entre el hombre y la naturaleza, pero hay algunas personas que siempre vivieron en comunión con la selva y todavía hoy, a pesar de que pueden tener contacto con la ciudad, eligen vivir aislados de lo material. Vivo como una familia, una comunidad, como una familia. Tu vê que todas as pessoas que encontramos hoje também, né, assim, né? Tem uns amigos que tudinho, nunca briga, não existe violência, não existe nada, né? Essa é a vida da floresta, né? Que nem em Manaus, que um quer matar o outro por causa de R$5, né? Não, isso não é vida para mim, isso não é vida. Durmo tranquilo, até a hora que queiro, né? A mandioca também tem, a farinha, né? Los ricos hacen eso, vos eres rico. Sí, de naturaleza y de corazón también, el resto. Liga por, aquí está ahí esa anaconda, liga por. Toda vez que vou à floresta, eu descubro uma coisa diferente. Sempre uma coisa a mais. Não tem, índio não sabe, as pessoas falam, índio sabe tudo de floresta, índio não se perde, não é verdade. Os próprios índios se perdem na floresta. E sempre vão vendo uma coisa diferente. Só a floresta mesmo, só a natureza entende tudo, sabe como é, né? Porque índio também se perde, índio... O índio conhece muito de fruta para comer, sabe se alimentar, né? Mas não conhece tudo. A lenda dessa planta, meu pai falava que a lenda da planta, da medicina para picada de serpente, ele falava que foi o índio estava na floresta e viu um grupo de javali, né? E o índio estava próximo do javali para matar. De repente ele viu quando uma serpente picou o javali, né? E ele, o javali correu e mordeu a batata, né? Mordeu a batata e foi embora. Então ele pensou que era uma medicina contra, né? Essa é a lenda da medicina da serpente. Então... A batata é a medicina para a serpente? Para a serpente. Sim. Os índios começaram a usar, aí descobriram que era a medicina da picada de serpente. Então foi assim que os índios foram descobrindo? Foram descobrindo através dos animais. Quando tem pouca água, aí é muito peixe. Você pega peixe com a mão. Mas essa época agora, como está, não se come todo dia. Onde nasceu você?
Rio Solimões. Não, Rio Solimões. Rio Solimões. Se chama Rio Juruá. O afluente mais grande que tem na Amazônia. É de tamanho estreito, 2 km de largura. A velocidade da água do rio são 6 km por hora. Muito rápido. Uhum. Você pode andar no rio com remo, não é possível. Tem que ter motor. Somente no canal. Agora, aqui na floresta, eu gostaria de ir para Manaus? Não, Manaus não. O meu sonho é ficar aqui na floresta mesmo. Manaus, para mim, não gosto de Manaus. Por quê? Porque Manaus está muito violento. Floresta é o meu lugar. Não sei se algum dia eu acabar a floresta, meus filhos vão gostar, mas eu sou que nem meu pai. O único da família, que era muita gente, as dois que nunca saiu da floresta, sou eu e minha irmã que vive na tribo. Eu nunca, Manaus, só mesmo visitar a família e retornar, né? Porque aqui eu tenho quase tudo na floresta, né? Quase tudo eu tenho na floresta. O que preciso para viver feliz na floresta, né? O que mais, né? Não me dou com cidade, não. Nunca gostei disso. Estamos en el medio de la selva húmeda más grande del mundo. Llegamos a la capital del Amazonas y vamos a conocer Manaus. Manaus empezó siendo un pequeño fuerte hecho de piedra y barro en uno de los lugares más aislados e impenetrables de todo el continente. Protegía la parte norte de la colonia de Brasil y se mantuvo de esta forma humilde durante más de 100 años. Rodeando este fuerte había tribus indígenas. Una de ellas era justamente la tribu de los Manaus. Estos indios, que ayudaron en la construcción del fuerte portugués, terminaron dándole nombre primero al fuerte, luego a la zona y finalmente a la ciudad. Manaus fue fundada por los portugueses en el año 1669 y hoy tiene una población de 1.800.000 habitantes. Es el centro económico y cultural de toda la región norte. Después del descubrimiento de América, la Amazonia brasilera estuvo prácticamente aislada durante 450 años, ya que en ese lugar no había vetas de oro o minerales, que era básicamente lo que buscaban los colonizadores. Pero desde mediados del siglo XIX, el caucho empezó a tener gran importancia. La extracción del látex en Amazonas se volvió de inmediato una actividad muy lucrativa. El caucho natural conquistó un lugar destacado en las industrias de Europa y Norteamérica, con precios muy elevados. Esto atrajo gran cantidad de extranjeros a Brasil, que venían con la intención de conocer el famoso árbol del caucho y los métodos de extracción para obtener ganancias con este nuevo negocio. Manaus, en esta época, era considerada la ciudad más desarrollada de Brasil y una de las más prósperas del mundo. Era la única ciudad del país en tener luz eléctrica y sistema de acueducto y alcantarillado. Entre 1890 y 1920, en este lugar había tecnologías que otras ciudades del sur de Brasil nunca habían tenido. En esa época había más de 15 kilómetros de tranvía eléctrico, cuando, por ejemplo, en Nueva York o Boston, solo tenía tranvías tirados por caballos. Se construyeron avenidas sobre pantanos desecados, se levantaron edificios imponentes y lujosos como el Teatro Amazonas, inaugurado en 1897 y estrenado con La Gioconda, interpretada por la gran compañía de ópera italiana traída exclusivamente al medio de la selva para esta ocasión.
En el centro histórico de Manaus destacan los edificios de fines del siglo XIX, pero el más importante de todos es el Teatro de la Ópera. Este edificio, sin dudas, es el mejor ejemplo de lo que fue la época del caucho en esta ciudad. La influencia europea se puede ver en la arquitectura de Manaos. Durante la época de auge del caucho, en el siglo XIX, la región del Amazonas originaba el 40% de todas las exportaciones brasileras. Los nuevos ricos de Manaos convirtieron esta ciudad en la capital mundial del comercio de diamantes. Gracias al caucho, además, la renta per cápita era una de las más altas de Brasil. En 1967, esta región se transformó cuando el gobierno creó el Polo Industrial de Manaos y cientos de empresas se instalaron en este lugar. Como en la época de la fiebre del caucho, nuevamente miles de personas llegaron para trabajar en este sitio y aunque la ciudad creció económicamente, el equilibrio entre el hombre, la industrialización, la naturaleza y la selva del Amazonas se vio una vez más afectado. Y más allá de los grandes cambios económicos, la fiebre del caucho dejó en Manaos una huella imborrable en la arquitectura, el paisajismo y el diseño de sus espacios públicos. En los grandes edificios como el Teatro Amazonas, la Catedral o la Plaza Central de Manaos, todavía se respira ese aire de opulencia, reflejado en las glorietas traídas de Europa, las esculturas italianas, las fuentes diseñadas al mejor estilo francés o la combinación de especies vegetales, creando espacios y paisajes similares a los que en esa época estaban de moda en Europa. En marzo nos vamos al sudeste asiático, Tailandia, Hong Kong, Vietnam y Camboya. Ho Chi Minh, los templos de Angkor Wat, Bangkok, sus mercados flotantes y paisajes espectaculares. Grupo reducido y cupos limitados. Aprovecha ya este viaje único. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Y al caer la noche, cuando baja la temperatura, es cuando se ve mayor movimiento en la ciudad, especialmente en las plazas. Y las plazas de Manaos, diseñadas por paisajistas europeos, vienen desde la época del caucho, por lo tanto, reflejan el esplendor de esta ciudad a fines del siglo XIX. Plazas del centro están muy bien conservadas y mantienen en perfecto estado las glorietas, fuentes y esculturas a pesar de que ya tienen más de 100 años. Una de las cosas más impresionantes es la vegetación, porque no hay que olvidarse que esta ciudad, a pesar de tener más de 1,5 millones de habitantes, sigue estando en el medio de la selva.
4 de la mañana y hoy nos levantamos muy temprano para salir al río a ver el amanecer. Saliendo el sol, las nubes se van corriendo contra el río, los colores se van intensificando. Ahora acaba de salir el sol y ya volvemos para la balsa. Por el río Solimoes, nos metemos en la selva para descubrir el símbolo del Amazonas, que es la Victoria Regia. El río Amazonas está formado por dos afluentes, el Solimoes y el río Negro. El Solimoes en realidad es el mismo Amazonas que nace en Perú en la cordillera de los Andes. Con el deshielo de la cordillera se empieza a formar este río que tiene una velocidad mucho mayor que el río Negro, es mucho más caudaloso y además arrastra tierra, que es lo que le da ese color amarillento. Esta tierra le da muchos nutrientes y es por eso que en este río hay muchos más peces, más aves y por supuesto más insectos. El río Negro, con el que se junta el Solimoes un poco más abajo de Manaos, es mucho más ácido. Las aguas son más lentas y están causado en realidad en una zona más alta, por lo tanto no se inunda tanto hacia los costados. Estas aguas ácidas, que son el producto de la descomposición de las hojas y de la concentración de los taninos, hacen que no haya tantos insectos, por lo tanto menos peces y menos aves, pero mucho más habitable. También hace que las tierras no sean tan cultivables como las del Amazonas. Por lo tanto, la mayoría de las poblaciones están ubicadas del lado del Amazonas, aunque haya mucho más mosquitos. Esta parte de la selva se denomina selva secundaria y es la zona que queda inundada cuando durante 6 meses del año el deshielo hace que el río crezca. Se inundan cientos y miles de kilómetros con agua que tapa toda la vegetación. Llega a tener hasta 10 metros y en esta zona es donde se forma un ecosistema muy particular porque durante 6 meses acá se da de todo y durante los otros 6 meses el agua se retira quedando prácticamente todo muerto. Las plantas y los animales se adaptaron a este ciclo. Por ejemplo, la Victoria Regia queda durante 6 meses bajo tierra esperando a que crezcan las aguas. Y cuando crecen, echa un tallo de más de 10 metros para llegar a la superficie y abrir la flor. Esta flor se abre de noche atrayendo los insectos y las hojas, que tienen más de 1 metro de diámetro, sirven de plataforma para que las aves se paren a comer justamente estos insectos, generando un ecosistema único en esta parte del Amazonas. Para encontrar indígenas que no tengan contacto con la civilización, ya hay que estar varios días metidos en la selva. Sin embargo, en las orillas del Amazonas y del Río Negro, se ven caboclos, que son en realidad descendientes de los indígenas, muchos de ellos segunda o tercera generación, que viven en palafitos o en casas flotantes, lo que le permite estar durante todo el año en el mismo lugar, a pesar de la crecida de las aguas. Agora que eu já parei já. É, o Ian pra estar lá. Tá? Maiara, do colégio. Sua filha? Minha filha. Ah.
Allá, Ricardo. Aquí todo el mundo conhece as pessoas? Aqui na floresta te vive como uma família. Entendeu? Tem um presidente da comunidade. Né? Se tu queira estar de mal com um amigo, tem uma reunião, todo mundo não te pode. Não te pode ninguém ficar de mal com outro. Vem! Vem, mãe! Dejamos las casas y nos vamos a meter en la selva. Para llegar a la selva primaria, que es en realidad la parte no inundada y donde crecen los árboles más antiguos y más grandes, primero hay que ir por todos estos lugares, que es la zona inundable. Esta es lo que se llama la selva secundaria. Todo esto cada 2 años se renueva. En realidad, todos estos árboles, en la parte baja, que puede llegar a tener hasta unos 10 metros, se descomponen. Y esto es lo que forma la base para que después crezcan las nuevas plantas. Estas plantas además están adaptadas para aguantar durante la mitad del año secas, bajo tierra, hasta que vengan de nuevo las lluvias. Otra cosa que pasa es que los animales, generalmente, en época de sequía, se ven mucho más porque el agua es bastante más escasa, por lo tanto se encuentran fácil. Y acá se desparraman, e incluso en toda esta zona, los delfines rosados, que son típicos de este lugar, se meten por dentro de la selva que durante el resto del año está seca. Ahora vamos a seguir un poco más, metiéndonos por estos lugares, hasta llegar a la orilla, y de ahí caminar por la selva primaria. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame. Y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen. Van a poder ver hacia arriba, hacia abajo, en 360 grados, en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento, ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente, entrando a nuestro canal de YouTube. Y al abrir estos videos, los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo, hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. Festejando los 10 años de Enfoco, vamos a recordar algunos de nuestros ciclos. Esto hacíamos en el año 2011. Salí de licencia y ya el primer día ya salí por el lado de Rocha, sí. Te voy a hacer la motoneta. Se nos rompió la moto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, adentro están los espectáculos, pero acá afuera se juntaron el club de Vespa, los antiguos. Son unos cracks. Esto hacíamos en el año 2011.
fiesta del salchichón. Una fiesta muy rara donde 600 hombres se encierran durante 48 horas a comer y tomar sin parar. Y donde las mujeres no están permitidas. ¡Piñero a Carlos Fabián! ¡Hijo de cara dura y de la vieja mía! Y esta es la parte que le da el nombre a la fiesta porque acá sale el salchichón. Y por lo que veo tiene como una técnica para cortarlo. El hombre sin cuchillo como la mujer sin bombacha. No tiene defensa. Si vos la cortás recta, queda una rodajita así. Vos la cortás al cejo, queda otra presentación. El salchichón es el anfitrión de la fiesta. Por eso. Esta, digamos, es la parte fundamental de la fiesta. Pará, no te vayas, no te vayas. Dale. Te sentás por cadera. ¿Lo probaste ya? No. No, estoy probando por primera vez. ¿Estás probando por primera vez? Vamos a ver cómo está. A ver cómo está. Espectacular. Dejamos la zona de salchichón y vamos para la parrilla. Bueno, primer cadillo en acción de la noche. En la fiesta, por supuesto, hay salchichón, pero en la parrilla se están haciendo los chorizos caseros y las pamplonas. El pescado que fue traído por los organizadores, pero además se está haciendo una cazuela gigante de mondongo. Y esto es algo que el inglés no se quiere perder. ¡Dale los fuegos! Muy rico. ¿Cómo? ¿Cómo? Estás comiendo desde que llegué. ¿La quiero empezar a tomar? ¿Eh? Yo te digo, te morí. El chancho. El chancho. El uno. El que maneja toda la pelotita. ¿A qué hora? Ayer a las 6 de la tarde. ¿Y si no te miento? ¿Ayer? Ayer a las 6 de la tarde. Ya, hace... 24, saca cuenta. Como 36 horas que estás tomando. Y mira cómo estoy. Carlos Fabián. No, agua no. Prueba, prueba esto. Hace un esfuerzo. Es agua, agua. ¿Y qué tal? Acá hay que venir a tomar vino. La degustación no solo de la comida, sino de la bebida. Es fundamental, pero que siempre con responsabilidad. Porque si tomamos, nos quedamos acá. Vos tomás, el catre mío está allá, dormí tranquilo. ¿Y vos dónde dormís? Si yo duermo en el catre. Pero, mirá, dame el teléfono por López. ¡Taxi! Vamos a cantar la canción. ¡Taxi! Sí, venga acá a buscarme a la fiesta del salchichón que quiero ir por una joda. ¿Dónde va? Sí. Bailongo, vamos arriba. Está bien. ¿Tan fácil? Salchichón, come otro. Queda come, come, come. No, yo comí mi mondongo, comí todo. Y después de a poco se voy a mañana, esto parece que no termina más, la gente sigue de corrido, no se va, sigue comiendo, sigue tomando. Yo voy a aprovechar, me tiro unas horas porque mañana temprano arranca el asado con vuelta. Entre talas y espinillos, mi pueblo de los cerrillos. Pero esto no tenía pensión acá. El estómago acomoda, el desayuno principal es esto, amarga, hielo, amarga y vermú. Lo sacudí y dale para adentro. Nada más salir de saco cuero, es el momento de levantarlo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Que está la saco cuero pronto! ¡Dale para arriba! ¡Levantate! Mirá cómo está la gente ahí. Tenés que levantarte. Son las 12 de la mañana, mirá la gente cómo está. Andá para la parrilla. Tenés para la parrilla, la saco cuero, está pronto y 2 horas para levantar. El Seba, en la casa igual. Viene con un hambre atrasada, el Seba, que es insoportable. Mirá dónde está, por Dios, lo tenés. Lindo esto para despertarse y desayunar con un buen buñuelito frito de pescado con asado con cuero. ¿Te acostaste solo? Sí, 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 sí. Por suerte me acosté y me levanté solo, porque eso es peligroso. Lográbamos acostarse solo y amanecer acompañado, eso es más peligroso y más acá que no se permiten mujeres. Ah, bueno, ahí. Fiesta se hace en el Parque del Parador Tajes, que es una zona de monte natural preparada para camping junto al río Santa Lucía. No es una zona muy conocida esta de dentro de Montevideo, por ejemplo. La gente no habla de venir acá a veranear o cosas así, ¿no? Más que nada la gente de la zona. Digo, se arriba mucha gente de Canelones, de Cerrillo, que la gente tradicional son de Cerrillo, ¿no? Digo, pero mira que viene alguna gente de Montevideo, está como que le dispara un poco a la montonera de gente de todos lados. ¿Es un lugar más tranquilo? Sí, buscar la tranquilidad, buena seguridad, buena gente. Ahora, ¿cómo es la historia? Porque yo estuve caminando recién por acá a la vuelta y vi que hay carpas
porque ahí no se puede entrar mujeres, ¿no? No. Y dejan a las mujeres en la carpa y van los hombres adentro de la fiesta. Y estilo gitano. Ya estoy echado. Ya tenés la roja antes de llegar. Pero si hablé ahora con ya ella. Ya arrancaste jugando con la amarilla. Ya hablé. Acá con la amarilla. Recién hablé con ella y me dice, ¿a qué hora venís? Pero ¿cuándo? No, no, llego a las 5 hoy, sí. ¿De qué día? ¿De qué día? Pero seguro tengo el auto. Tengo el auto acá metido adentro. Cuando se vayan todos. Escuchame, lo que pasa es que me quiero ir y no me dejan porque cerraron pero todo el lugar, claro. Y es interesante bajar hasta el río para ver las carpas, porque acá están las mujeres que no pueden entrar a la fiesta. Por lo tanto, los hombres dejan a las señoras en la carpa y son ellas las que se encargan de preparar todo para cuando ellos vuelvan. Algunas veces, digo, quisimos venir con mi señora y dice, bueno, está, no entra ella, no entro yo tampoco. Ah, ¿no entraste porque no entraba ella? No. Y no somos machistas, o sea, no vayan a pensar que no. Mujeres. Jorge Massini. Y me dicen el judío. 600 hombres que no aceptan mujeres. No, nada, tomando vamos. Vino y comiendo, pero no son machistas. El día del hombre. Liberación total. No quiero que me reconozcan. Ah, tata, no te preocupes que no te reconoce nadie, ¿no? Peligrosa la fiesta del salchichón. ¿Peligrosa? Ah, va, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Porque vienen solo hombres? ¿Por qué? No. Justamente o porque estás escapado, me parece que te escapaste. No. Yo le dije... Vino con permiso. Dijiste, voy a la fiesta del salchichón y chao. ¿Y qué te dijeron? La respuesta es el tema. La verdad me dijeron, nene, quédate acá, tenemos mucho para hacer. Y no rompa los huevos. Y me escapé. ¡Ay, va! Eso, ahí está, sí, carajo. La verdad es que me escapé. Iba gritando y no escuchó la respuesta porque iba gritando. Cuando iba abriendo la puerta, ¡me voy a la fiesta del salchichón! No es el macho, cuando llegue me cagan a palo. ¡Ay, va! Y como toda reunión de hombres, vino, asado y truco. Pablo, el señor dijo truco de 6 o 10. ¡Ah, me hacen lo que sea! Sí, no. Una vez que estamos adentro del predio, nos encontramos con que hay un montón de mesas distribuidas a lo largo, porque acá hay como 600 personas. Está todo pronto para recibir a la gente. En el medio está la parrilla donde se hace el asado con cuero. Más atrás está el lugar donde lo cortan y de ahí lo distribuyen. Más atrás está el lugar preparado para el escenario y no te dejan pasar hacia la comida sin antes servirte un trago. Así funciona este esquema de la fiesta del salchichón y ahora vamos a comer el asado con cuero antes que se acabe. ¿Estaba lleno eso? ¿Hasta arriba? Esto es para el asado con cuero. El asado con cuero ya está saliendo. O sea, todo junto, pilón y el asado con cuero. Ahí va. Miren con quién nos estamos encontrando acá. Maestro, ¿cómo anda? Todo bien. ¿Se acuerda de la noche de nosotros? ¿No se acuerda? Casi. ¿Casi se acuerda? Soy británico. ¿Usted es británico? ¿Qué le parece la carne uruguaya? Aunque ya la conoce la carne uruguaya, porque su mujer es uruguaya. Muy bien. Estoy un perro feliz. Ahora tenemos en el hornito una pizza de pescado. Ah, 3 minutos, 4 minutos que se puso. Va a demorar 15 o 20 minutos. Pero y me dicen el faisán. Acá la tenemos. ¿Te falta cuánto? ¿5 minutos? 5 o 10 minutos. Picamos algo y volvemos. Está pronta. Tenemos que esperar un poquito que se enfríe, la cortamos y sale. Perfecto. A disfrutarla. Estamos esperando para servir. Están lentos los cortadores. Se corta solo. Está el escribano ahí que certifica todo. Sí, el escribano está, en vez de cortar, está comiendo, me parece. No hay comida, siempre está. Ay, el avioncito. Me llamo José Pedro Radulovich Acosta. Soy el presidente del Club Chupete, el Negro Pedro. ¿Qué hace el avioncito? 3 días cerrado acá, hermano, mira que no es fácil. Me llamo Néstor Lorenzú, me dicen el gringo. ¡Ay, chico! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Cómo pagar lo que comieron todos ustedes, no? ¿Eh? No creo, ¿no? ¡Ricky!
Presentó Carrasco Viajes. En marzo nos vamos a Tailandia, Hong Kong, Vietnam y Camboya.